Bienvenidos. Hoy día vamos a ver el Sistema Nacional de Bienes Nacionales dentro del curso de gestión pública. Durante el año 2019, el Estado transfirió un total de 10.675.534 metros cuadrados de terrenos del Estado para el desarrollo de diferentes proyectos de inversión pública en todo el país, ¿no? Distribuido en 432 predios del Estado en 20 regiones del país, ¿no? El sector transporte y comunicaciones fue el que más terrenos o fue al que más terrenos le transfirieron, ¿no? Alrededor de 7 millones de metros cuadrados para la ejecución de obras, ampliación y construcción de aeropuertos y carreteras, ¿no? También se transfirieron alrededor de 1.800.000 para el sector vivienda, construcción y saneamiento. También se entregaron alrededor de 267.000 metros cuadrados para el sector salud y 61.000 metros cuadrados para el sector educación, ¿no? Esto fuente del sistema de bienes nacionales. Toda esta gestión de bienes nacionales está enmarcado dentro del Sistema Nacional de Bienes Nacionales. ¿Qué es este sistema? Este sistema básicamente es un conjunto de organismos, garantías y normas que van a regular de manera integral y coherente los bienes estatales, es decir, regulan los bienes estatales en sus distintos niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. La finalidad de esto para hacer o para lograr, para ejecutar una administración ordenada, simplificada y eficiente, ¿no? Es decir, la idea es regular los bienes estatales de forma ordenada y eficiente. La finalidad de este Sistema Nacional de Bienes Nacionales es, en principio, contribuir al desarrollo del país, promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal, ¿no? Entiéndase pues que el saneamiento es básicamente procedimientos a través de los cuales se van a regularizar o formalizar la propiedad, ¿no? U otros derechos de las entidades titulares. Además de eso, esta contribución que el Estado quiera realizar a través de este sistema es para incentivar la inversión pública y privada, ¿no? Procurando una eficiente gestión de lo que se refiere al portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado. Otro tema de la, digamos, otro aspecto o otro fin que tiene este sistema es ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, quiere tener ese ordenamiento en lo que se refiere al portafolio mobiliario e inmobiliario en los distintos niveles de gobierno, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Todo esto para lograr una gestión eficiente. Entonces, a través de gestionar eficientemente el portafolio inmobiliario del Estado, se va a proveer, porque el fin de toda esta gestión es, lógicamente, mejorar la gestión del Estado con proveer mejores servicios a la ciudadanía. El ámbito de aplicación de este Sistema Nacional de Bienes Nacionales va a abarcar a todas las entidades, ¿no? Que de alguna forma ejerzan derechos sobre los bienes estatales. Esto, lógicamente, en concordancia con las competencias y autonomías que la Constitución Política del Perú les atribuye a las instituciones, ¿no? ¿Qué entidades conforman el Sistema de Bienes Nacionales? En principio, el ente rector, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales,
como ente rector. El gobierno nacional, integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministerios y organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Asimismo, los organismos públicos constitucionalmente autónomos, porque ellos también tienen propiedad sobre los bienes del Estado. Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales y sus empresas, las empresas estatales de derecho público, es decir, todas aquellas instituciones o entidades que tienen de alguna forma derecho sobre los bienes del Estado. Son las entidades que conforman el sistema de bienes nacionales. El ente rector, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, es un organismo público descentralizado, es un pliego presupuestal y es el ente rector del sistema. Es el que es responsable de normar todos los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales. Esta Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que es un pliego presupuestal, goza de autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, ¿no? Y tiene una representación judicial propia, y eso debido a que tiene que defender los bienes del Estado. Es importante jerarquizar los bienes del Estado, es decir, cuáles son los bienes que, digamos, están bajo la administración de los distintos niveles de gobierno. Entonces, bajo este enfoque vamos a tener que los bienes están jerarquizados de la siguiente forma. Hay bienes de alcance nacional, o perdón, de alcance local, hay bienes de alcance regional y hay bienes de alcance nacional. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre cada uno de ellos? Los bienes de alcance local son aquellos bienes que son muebles o inmuebles de uso público, que están destinados a los servicios públicos municipales, ¿no? Entonces, hablamos de alcance local, básicamente es el gobierno local. Ahí tenemos los edificios municipales, tenemos los bienes que son adquiridos y construidos y sostenidos por la municipalidad, ¿no? Los terrenos eriazos, los terrenos abandonados, que el gobierno nacional les transfiere al gobierno local. Tenemos también las donaciones y cualquier otro bien que se adquiera conforme a ley, pero que corresponda al ámbito local. Los bienes de alcance regional son aquellos bienes muebles e inmuebles que han sido transferidos a la administración regional, ¿no? En ese marco de descentralización, ¿no? Dado que nuestro gobierno es descentralizado, hay una política de descentralización, entonces se les ha transferido a la administración regional bienes del Estado, ¿no? Y por último, tenemos los bienes de alcance nacional. En este caso, estamos hablando de todos aquellos bienes, ¿no? Terrenos urbanos y eriazgos de propiedad del Estado, que puede estar inscrito o no en registros públicos, ¿no? Pero que corresponden o que conforman parte del gobierno nacional. Los bienes muebles e inmuebles del Estado no registrados como activos de los gobiernos regionales ni de los gobiernos locales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que son bienes de alcance nacional aquellos que no corresponden a bienes de alcance regional y bienes de alcance local. Todos los bienes muebles e inmuebles que no corresponden a un gobierno regional o un gobierno local corresponden al gobierno nacional. ¿Qué más tenemos acá? Como bienes de alcance nacional, tenemos la infraestructura pública a cargo de la administración de las entidades públicas, la infraestructura y equipos de defensa y seguridad nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, ¿no? Tenemos también los bienes muebles e inmuebles del gobierno nacional ubicados en el extranjero, por ejemplo, las sedes diplomáticas, militares, policiales. Todos esos bienes
son bienes de alcance nacional. Muy bien, como todo bien sujeto, digamos, a litigios de propiedad, tiene que haber una defensa en el caso de los bienes nacionales. Entonces, las entidades públicas que tienen bajo su administración la propiedad de un bien del Estado deben adoptar las acciones necesarias para defenderlas en la vía administrativa y judicial, si fuera el caso. Hay algunas conductas que están configuradas como infractoras, ¿no? Por parte de particulares sobre los predios de propiedad estatal. Por ejemplo, ¿cuáles son estas conductas infractoras? Son, por ejemplo, promover invasiones o ir más allá, invadir los predios del Estado, ¿no? O construir sin autorización ni título edificaciones de material noble o temporal sobre los predios del Estado. Por ejemplo, construir en una vía pública. Por ejemplo, los asentamientos humanos que invaden en propiedades que corresponden al Estado, ¿no? El hecho de personas que promueven invasiones está catalogado como una conducta infractora. Entonces, ante estas acciones, pues las entidades públicas que tienen bajo su cargo la administración de las propiedades del Estado tienen que tomar todas las acciones, tanto administrativas como judiciales, para poder solucionar estos temas, ¿no? Entonces, la Superintendencia de Bienes Nacionales va a imponer sanciones, ¿no? Amonestaciones y multas, dependiendo del hecho que se configure, cuando ocurran este tipo de conductas infractoras. Muy bien. Por ejemplo, si de repente en algún caso alguna persona ha construido en un bien o en un terreno del Estado, pues lógicamente esto, luego de darse la sentencia, esto va a ser demolido y la destrucción de estos bienes no va a ocasionar ningún tipo de reembolso ni indemnización por parte de la administración pública, porque lo que ha sucedido ahí es una infracción por parte de un tercero. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Universidad Continental, el poder del conocimiento.